Vamos con Virgo. Alguien ha tratado de desplazarte. Virgo, no me puedes negar. Te han lanzado brujería. Tú has sentido olores putrefactos en tu casa. Tú has sentido como una perturbación en tu hogar. Tú has sentido como una mala vibra. Tú has sentido como cosas extrañas. Vas a cambiar de empleo. Vas a emprender un negocio nuevo. Tú vas a trabajar en libre ejercicio económico. No quieres depender de nadie. Buscarás de trabajar en otra empresa. Buscarás de montar tu propio negocio. Buscarás de rehacer, de reorganizar tu negocio. Hay espíritus oscuros que quieren que tú te separes del amor de tu vida. Alguien te va a asesorar, alguien te va a ayudar para que tu relación se consolide. Te vas a preocupar por un documento legal, te vas a preocupar por una negociación. Aquí dice que usted tiene que evitar estar cerca de personas que anden en vicios. Aquí mis muertos me revelan que tú tienes una conversación pendiente con alguien. Aquí mis seres de luz me revelan que debes hacerte una limpieza para quitarte la mala vibra, porque eso está impidiendo que se te abran los caminos del éxito. Vas a hacer un negocio, vas a tener una negociación, vas a hacer un proyecto económico. Veo como una conversación con alguien de negocios, una conversación con alguien de dinero. Se te va a multiplicar el dinero. Vas a preparar unas maletas porque sales de viaje. Aquí dice que sientes temor hacia una persona del pasado que te hizo mucho daño. Virgo, vas a terminar unos estudios, vas a limpiarte a nivel espiritual. Descubres una persona que te miente. Tú te vas a hacer una limpieza espiritual. Vas a terminar unos estudios. Te vas a hacer un viaje importante de negocios, un viaje de placer. Te veo dinero en la mano. Vas a firmar un contrato. Vas a pagar una vieja deuda. Veo que alguien del pasado quiere volver. Vas a sacar una brujería de tu casa. La suerte comienza a llegar a tu vida. Vas a tener dinero. Vas a hacer una negociación. Te sientas en el dinero y te sientas en el poder. Te van a depositar un dinero. Vas a cobrar un dinero. Vas a contar dinero. Vienes poco a poco dando pasos. Vienes poco a poco dando pasos. Te ganas una rifa. Vas a darle inicio para un negocio. Vas a pensar con inteligencia. Dios te va a recompensar. Das todo por tu pareja. Te entregas totalmente a tu pareja. Eso sí, que no te fallen. Vas a cumplir una promesa. Cumples una promesa. Virgo, estás en uno de los mejores tiempos de tu vida. Aprovecha. Vas a tener un triunfo. Vas a tener dinero. Vas a tener bienestar. Vas a construir tu familia. Dios está contigo. ¿Quién contra ti? La felicidad. Negocios van, negocios vienen. Soñaste con un difunto que te hablaba cosas que no le entendías o que quizás no podías entenderle en el sueño. Te vas a ganar un dinero y ese dinero que te vas a ganar lo vas a invertir en un negocio. Te veo con mucho dinero. Veo que vas a pintar, remodelar, reacondicionar tu casa. Vas a tener un hecho curioso con una moto de color azul o color negro. Harás una negociación. Pides un cambio, pides un traslado, quieres irte a otro lugar. Vas a comenzar a ver un fruto muy positivo para ti a nivel económico. Virgo, hay algo que está para ti, pero tú como que no lo quieres agarrar. Esto es dinero, papeles, documentos. Dios te va a mandar un premio. Es un regalo exclusivamente para ti. Vas a arreglar un documento legal importante. Esto tiene que ver con viajes. Y veo que te va a llegar un dinero del cielo. Tú te vas a sentar a ver a tu contrario pasar. Yo te veo haciendo negocios. Alguien te va a poner una prueba. Te vas a preocupar por un problema de salud que tiene un miembro de tu familia. Veo que vas a tener un éxito a nivel de estudios. Virgo, tú vas a invertir tu tiempo y tu dinero en cosas que de verdad valgan la pena y que te dejen buenos ingresos mensuales. Veo un viaje de reconciliación con tu pareja. Aquí habla de que tienes que hacer una limpieza espiritual a tu casa. La riqueza viene. La riqueza está por llegar. Arreglarás unos papeles legales. Veo que vas a terminar unos estudios. Vas a terminar una carrera. De repente, de la noche a la mañana, tu negocio comienza a crecer, a prosperar.
a evolucionar. Cuidado con una trampa, un negocio que no te conviene. Alguien vuelve del pasado a recordar viejos tiempos. Hay un cierto malagradecimiento. Hay una persona que va a jugar contigo. Cuidado con una trampa de papeles y documentos. Veo que vas a hacer un viaje en familia. Te vas a mudar, quitas de tu vida una persona que no te conviene. Vas a pasar una situación de negocios muy productiva. Vas a cambiar tu hábito alimenticio. Vas a comenzar una rutina de ejercicio. Es como que sientes como que algo que te limpia. Renaces. Vuelves a la vida. Viene mucha prosperidad económica para ti. Vas a conocer a una persona que se va a enterrar en tu corazón. Ve una riqueza económica. Una gran prosperidad económica. Empiezas a tener tú una prosperidad económica en dinero. Te veo un reconocimiento, te veo un viaje. Veo que tú montas tu negocio. Hay una suerte que viene para ti de la calle. Aprovéchala. Te vas a encargar de un negocio propio. Vas a viajar, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Veo dinero, bienestar y fortuna. Vas a conocer una persona con quien te vas a asociar. Se te ve abundancia, prosperidad económica. Logras un gran proyecto de vida. Vas a hacer un tremendo negocio. Cuídate de trampas. Firma de una propuesta de negocios. Aquí veo, te aprueban un importante documento. Es algo que está escrito. Es algo que tiene que ver contigo. Esto habla de que usted en cualquier momento de su vida comienza a ver la vida diferente. Tú te vas a mudar. Hay propuesta de negocios. Tienes en tu mente las ganas de montar un negocio en un lugar. Monte su negocio lento y pausado. El que no baile tu son, sacúdelo de tu vida. O tú rompes con algo, o sacas de tu vida algo, o vas a descubrir algo que te va a doler. Cuídense la salud. Entrarás en un negocio. Entras en un empleo. Te van a llamar de una empresa. La suerte le está arropando. Te involucras en negocios productivos. Te aferras al amor de la familia. Un viejo amor quiere volver contigo. Vas a tener una entrada triunfal. Logras ese ascenso que quieres en tu vida. Una suerte llega a tus manos. Van a saldar una deuda que tienen contigo. Tarde o temprano, el éxito viene a tus manos. Vas a estudiar, vas a inscribirte en un instituto, un colegio, harás unos trámites, te vas a mudar, planificas mudarte, planificas viajar. Aquí alguien te quiere quitar algo tuyo. Veo que tú vas a tratar de cuidarte, de protegerte, de resguardarte. Hay un muerto que te va a dar una gran riqueza, una gran prosperidad. Te asocias con alguien, ten mucho cuidado. Yo veo que en cualquier momento tú vas a firmar una contratación, harás un negocio. De repente, esa peste que tú tenías antes se va de tu vida. Sueltas a alguien, te libera de alguien. Terminas una situación tóxica de tu vida. Alguien llega a tu vida, te vas a reencontrar con la familia. Los caminos se te van a abrir. Es una gran bendición que va a llegar a tu vida. Hay una entidad que está contigo. Te sientas a contar dinero. Hay una persona que te envidia. Te vas a sentar a hablar con alguien de negocios. Vas a descubrir una infidelidad. Ve una unión, ve un compromiso. Hay una persona que quiere involucrar en algo que no te conviene. Vas a conocer a una persona en un lugar que tú frecuentas mucho. Virgo, te veo mucho dinero en la mano. Aléjate de la gente tóxica. No le des tanta vuelta a las cosas. Mantente en perfil bajo. Cuidado con trampas. Yo siento que tú vas a encontrar una gran oportunidad para vivir una gran experiencia. Una persona especial va a regresar al país. Juntos recordarán buenos momentos. Vas a viajar con tus hijos. Terminas unos estudios. Vas a comenzar un proyecto de vida. Tú vas a llamar a alguien que necesita un dinero para cerrar un negocio. Vas a conocer
a una persona que te va a cambiar la vida. Vas a ganar dinero, la suerte la traes, desarrollarás tu parte espiritual, tienes un buen aura, una buena energía, vas a soñar con seres del más allá, te vas a preparar para un viaje, se va a desenvolver en el ámbito académico, sobre todo vas a luchar para labrarte un futuro. Virgo, cuídese de trampas, de terceras personas que no quieren beneficio para usted.